Okay, hello. Hello. All right. Thank you so much for the patience. Vamos a esperar nada más que sus compañeros terminen de incorporar. Hello. Okay, vamos a esperar a que todos se terminen de conectar. Alright, thank you so much again for being here. Porque aparezco con uno de los tres encontrados. Sí, como creo que hace se había registrado, por eso creo que se aparece, pero no se preocupe, ya aquí tomamos nota de que sí está, no worry, okay. A la hora de registrar, bueno, creo que a la hora de ingresar a Zoom es que le dio el problemita, creo. All right, creo que ya todos están acá. Yes. All right, perfect. Bueno, gracias for the patience. Okay, gracias por la paciencia y gracias por estar nuevamente acá. Vamos a ver entonces, les mencionaba, vamos a hacer una pequeña conversation, okay, no tiene que ser tan extensa, únicamente para utilizar lo que acabamos de ver, okay, el have to and has to. Así que lo voy a compartir ahorita ya en grupitos para que trabajen en eso y luego vamos a regresar para que la digamos, no enfrente de todos, ¿verdad? Sino que mientras todos nos escuchan. All right? Así que aquí vamos. Por favor, acepten la invitación. Tiene que poner tiene que cambiarle donde dice nombre arriba en la pestaña. No, empezamos. Voy a poner aquí. Hello. How are you? Ay, estoy buscando. Vaya, Marixa. Ya tiene formulado. Yo ya tengo una, pero sí, ya empieza.
Entonces, ¿usted va a ser A o B? A o B. Empieza usted con A. Okay. Hello, Marisa, Marixa. Welcome. Hi, how are you? Good. Or fine. I had her the list of activities you had to do. First, you had to clean the desk, the computer, you had to teach the obligation at the new then you have the desk that you have to the cashier. Uh-huh. Okay. Pues sí. Estamos bien así el día. ya terminaron. You have it completed. Ya lo completaron. Yes. Excellent. Nice. All right. Practíquenla una vez más y luego vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Okay. Para que la digamos enfrente de todos. All right. Ok, Mauricio. The list of activities you have to do. First, you have to check and send emails and organize meetings. Okay, where do I have to computer? In the computer, then you have two emails. Okay. Okay. Eso sería. Excellent. In that case, the pronunciation is organize. Okay, remember, organize. Organize. Okay. Organize. 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 Excellent. Organize. Okay. All right. Practíquelo una vez más y luego vamos a regresar al grupo principal. Okay. Lo hacemos a la inversa, Ninet. Sí, sí, está bien. Okay. Hello, Ninet. You have to call the client, llamar a los clientes. No. You have to call the clients. The client. The clients. Excellent.
You have to call the clients. Así sería. You have to call. Uh-huh. You have to call the clients. Clients. Uh-huh. The client. Clients. Okay. Excellent. Clients. Teacher. Tell me. ¿Cuántos ejemplos son? Pues con 6 participaciones, o sea, con 6 participaciones cada uno, o 5 y 5 es suficiente. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Let's start. Entonces, beside that. Pero 6 participaciones es entre hablar, entre los dos o cómo. Ahí tengo la duda. O sea, sí, hablando los dos, ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Digamos, y hay 4, 5. Ok. 6 participaciones. Ah, o sea que se refiere a 6. En la conversación. Así es, en la conversación. Uh-huh. O sea, dice, cuando dice, dice, cuando dice, ok, where do you do? Where? Where? Ajá. ¿Qué es eso? Es que me pierdo. ¿A dónde tengo qué? Y ahí dice qué tiene que hacer. Ajá. ¿A dónde tengo qué? Ah, ya, ya, ya. Ajá, ajá. Bien, perfecto. You have. All right. 4, 5. Sí, con 5 que tengan suficiente. Uh-huh. Vale, entonces, hasta ahí, y seguimos entonces. Ok, where do I have to? Then you have. All right. Vamos a regresar al grupo pequeño porque ya casi no es hora. Ok. Okay. Okay. Quizás la lluvia ha dañado el servicio de internet. All right, let's see. Okay, thank you so much for waiting. Okay, let's see. I'm going to have. Hello, teacher. Welcome back. All right, let's see. I'm going to have. Let me see, Ronald. Who are you working? ¿Quién está trabajando? Teacher. Hello. Teacher. Hello. Con Noé. Con Noé, okay. Go for it, okay, vamos a escucharlos. Okay. No le veo. Ahí está, ahí está. Ahí está. No lo veo. Ahorita acaba de aterrizar. All right, ahí está. Hello, Noé. Hello. Ok, no, ahorita va a participar con Ronald, ¿ok? Really? Yes, yes. Okay. Okay, se perdió. Okay. ¿Qué se hizo? Aquí estamos, viejo. Estamos, chévere. Ok. Hello, Noé. Hi, how are you? Good. I have the list of activities you have to first. You have to? Your list. Uh-huh. Okay. Tell me. Okay, tell me. Le escucho. Ah, he said, okay, tell me. Huh? Tell me the activities, please. Uh-huh. You have checked the emails, check report, okay. And then you have to call the clients. The clients. Mm-hmm. Okay. What do you do? You, I, do you? I, where
where do I have to? Where do I have to? Uh-huh. In the my office. Okay. Ah, okay. Yes. Okay. Hey, no problem. Don't worry. Thank you. Okay, great. Nice job. Okay, excellent. Great. Thank you. Let's see, Mauricio, who are you working with? Con Vilma. Okay, Vilma, go for it. Uh-huh. Hello, Mauricio. Welcome. Hi, how are you? Good. I have where they live. Get cliente, quiero decir. The client, uh-huh. The client. Uh-huh. Activity you had to. Fit you had to. Hola. Okay, where do I have to? In the stand you had to in the lobby. In the lobby. Ah, in the lobby. All right. Only that? Okay. All right. Okay. I can see. All right. Don't worry. Okay. Let's see. Christina, Rebecca, who you were you working with? Maritza. Ah, with Maritza. All right. Yeah. Excellent. Go for it. No la escuchamos, Maritza. Hello, Christina. Welcome. Hi, Maritza. How are you? Good. I have the list of activities you have to do. You have to check my email every day in the morning. Okay. Where do you have chat email? Mm-hmm. In my computer. Then you have to. Okay. Perfect. Excellent. All right. Excellent. Nice job. Okay, guys. Just don't forget that you have to use a verb, okay? Siempre después de have to, tenemos que utilizar un verbo, all right? Y ese verbo no tiene que cambiar. Por ejemplo, you have to check the emails, you have to clean, you have to clean something, okay? You have to check, or you have to store the product, okay? You have to check the clients, or you need to call the clients, okay? We have different activities there, okay? Tenemos varias actividades ahí que podemos realizar. Antes de irnos, nada más quiero mostrarles la plataforma para mostrarles la tarea que vamos a tener, okay? Muy rápidamente. Bueno, acá el día de mañana usted va a poder encontrar la clase del día de ahora, okay? Así que para los que no estuvieron, si les preguntan, pues aquí van a poder encontrar la clase. Esta no es la clase de ahora, sino que es un video nada más que han puesto por ahí. Pero ya a partir de mañana usted va a poder ver la clase de ahora, ¿ok? Después de la clase, inmediatamente tiene la discusión. Acá ya puse la videoconferencia número 2, Have to for Obligation Homework, ¿ok? Acá usted nada más le da clic o entra desde su teléfono y dice que acá tiene otra vez la estructura de Have to and Don't Have to. Has to and doesn't have to, para que lo recuerde. Y me va a escribir una lista de 5 oraciones con obligaciones que su jefe tiene, ¿ok? Ahora va a hablar de las obligaciones que su jefe tiene en su compañía, ¿ok? Y también 5 sentences with obligations that you have in your house, ¿ok? O sea que va a ser 5 de su jefe y 5 suyas, ¿ok? Obviamente del jefe va a ser en el trabajo. But the ones about you, las que son suyas, van a ser únicamente de su casa, ¿ok? Entonces ahí tiene que acordarse
de cuál va a utilizar para cada uno. ¿Okay? Puede mezclarlas, puede hacer affirmative y negative. That's not a problem. ¿Okay? Ahí puede mezclar una y una, o dos y dos, ahí como usted quiera. ¿Okay? Pero son 5 acerca de su jefe y 5 de su casa. ¿Alright? Usted nada más viene acá al final y las escribe cada una de las 5 oraciones. ¿Okay? Recuerde que eso es parte de la discussion. ¿Okay? Aparte de eso, tenemos la tarea número 2 que está acá. ¿Okay? A la par del video, usted va a encontrar la tarea número 2, que igual son 5 oraciones. Ahí selecciona la respuesta correcta para cada una de las oraciones y eso es todo. ¿Okay? Eso está bastante, bastante fácil. ¿Alright? Así que recuerde, el día de mañana estaré revisando las oraciones ahí por las 10 de la mañana. ¿Okay? Así que trate de hacerlo antes de esa hora. O por lo menos va a pasarse el mediodía. ¿Okay? Para así me dé tiempo de revisarlos uno por uno y ver si estamos utilizando have to, or has to, or don't have to, or doesn't have to correctamente. Alright. Así que eso sería todo. También recuerde que mañana tenemos tutoría. ¿Okay? Si a usted se le toca mañana la tutoría, recuerde que se va a quedar conmigo en un 10 minutos después de la clase. Ya tenemos el horario. ¿Okay? Así que ahí en su correo me imagino que tuvo que quedarle cuándo le toca la tutoría y a qué hora. Alright. Okay. Eso sería. Alright. ¿Alguna duda? No. Alright, guys. Gracias a todos. Una vez más, me disculpo por el inconveniente que tuve con la computer. Cosas que pasan con la tecnología, pero ni modo, ¿verdad? Gracias por su paciencia. Y nos vemos mañana. Dígame, Maritza, ¿tiene una duda? ¿No? Sí, ese correo con la hora que nos toca la tutoría, ¿ya lo enviaron o lo tenemos que esperar? Porque yo no lo he recibido. No creo que lo tiene. Va, si quiere, mañana pregunto a ver qué me dicen y mañana les confirmo en el chat, ¿ok? En el WhatsApp. Okay. Uh-huh. All right, okay. Thank you so much, ¿ok? Have a nice night. Gracias, teacher. Bye. Buenas noches. Thank you. Good night. Thank you, guys. Bye-bye. Goodbye, teacher. Bye-bye.